personal es súper importante para uno como artista, en realidad, acercarse principalmente a las comunas que están más desmedradas culturalmente. Y por otra parte, también el dejo de la impronta que tiene uno como artista, la vinculación con la tierra de la zona de la costa, principalmente con las comunas del secano costero, ser una especie de acto de justicia, lo que significa la palabra de poetas importantes de la cuenca del Mataquito, como son Pedro Antonio González y el mismo Pablo de Roca, también Augusto Santelices, en este caso también de Licantén, y su vinculación con Bichuquén. Por lo tanto, siempre va a ser un aliciente importante nuevamente volver principalmente donde están las generaciones más jóvenes, que creo yo merecen conocer la obra de estos importantes exponentes de la literatura chilena y también universal, como en el caso de Pablo de Roca y Pedro Antonio González. Un horizonte de chicharrones con harina, o caldo de gallo castellano o costillar de chancho con ajo, despunta desde el oriente cordillerano, y el invierno arroja la manta de Castilla enormemente mojada por la gran ventana del 18 de septiembre, adentro del cual el cuerno de fuego del sol apunta las tinieblas con el último huracán entre los dientes. En lo que significa la transcripción del elemento poético, hay elementos poéticos. ¿Qué le parece a usted que puede ser poético? Cuando te dicen, ¡ah, qué poético! Cuando usan un lenguaje más figurado. Muy bien. Bueno, mi nombre es Carlos González, yo soy el responsable de este proyecto. Este proyecto en sí es un fondo de la música. Yo soy músico, nosotros le hacemos un tributo a Pablo de Roca. Musicalizamos e interpretamos las poesías junto a una banda. Considero que la literatura chilena ha cometido una gran injusticia con Pablo de Roca, porque es uno de los grandes olvidados de mucha literatura. Cuando se habla de literatura, de poesía, se habla de Neruda y de Mistral, pero de Roca aparece muy, muy allá. Entonces lo que están haciendo ustedes de rescatar la poesía de Roca y conectarla con el mundo joven, con la juventud actual, me parece extraordinario. Yo me impresioné porque nuestros alumnos son eminentemente de rurales, ¿ya? Y ellos vibran con otro tipo de música, pero ustedes les cambiaron el paradigma, inmediatamente engancharon con ustedes y quedaron como encantados con lo que escucharon, con el tipo de música. Pudieron participar con ustedes lo hicieron participar en el concierto y creo que se logró una participación redondita entre ustedes y los chiquillos. Libre, libre soy en este pueblo, que tengo el tiempo, árboles y yo junto al viento, escucho música y otro cuerpo. Entonces esa es la importancia de Pablo de Roca, que salió al mundo dando a conocer su identidad. Por eso nosotros decidimos hacer este tributo para poder